buenas, soy Ale, estamos aquí en mi escritorio para enseñaros mi primer pack de mods. Sí, este pack de mods se llama Industrial Revolution y está para 1.5.2. Este pack de mods incluye un total de 50 mods en el que vamos a destacar, por ejemplo, toda la saga de mods de Universal Electrifique, que por si no sabéis cuál es un mod, por así decirlo, rival de Industrial Craft y este tipo, ya que añade, son modos, son nódulos, es decir, cada uno se instala el que quiere, desde atómico a física, de elementos, de generadores de todo tipo, máquinas, ¿vale? Tiene todos los módulos y para mi gusto es bastante más currado que el Industrial Craft, ya que, por ejemplo, Industrial Craft para construir un reactor nuclear es poner el bloque y poner las cómodas, refrigerarlo, meterle cosas dentro y ya está. Con este pack de mod debes de pensar bien, porque debes de crear primero el generador, hacer una cúpula de agua, poner las paredes, poner turbinas de vapor, o sea, está más currado, tiene elementos 3D, tiene más cosas, o sea que da más impresión de realidad, ¿vale? Aparte de todos estos, también tiene como el Minechem, que añade elementos de física, el Mechanis, que añade un montón de mecanismos nuevos como generadores hidroeléctricos, eólicos, que son molinos reales, o sea, no son bloque, y más cosas. También tenemos otros mods, por ejemplo, Magical Crop, que lo vimos hace poco. Tenemos Bibliocraft, tenemos Better Furnace, tenemos la lista de mod aquí completa. La tenéis también abajo en la descripción, como podemos ver también destaco así Magical Crop, Iron Chess, Tory Twix, ¿vale? Tenéis la lista abajo en la descripción. Y bien, tiene autoinstalador y carpeta.minecraft. Yo recomiendo el autoinstalador y es lo que vamos a hacer, ¿vale? Primero iremos al link que tengo en la descripción y abriremos nuestro navegador y lo pegaremos. Iremos a este link que es de Mega. Y descargaremos el pack de mod que he creado por mí. Vamos aquí. Y como podemos empezar, empezará a actualizarse. Gracias a Bas por salir en el vídeo. Quería salir. Y bien, pues estará. Como pesa 70 megabytes, pues estará un poquito, 2 minutos, 3 minutos, depende de vuestra conexión. Y bien, esto es el instalador. También tenemos una carpeta .minecraft. Pues para la gente que juega Mac, por ejemplo, y no puede abrir .exe o tenéis algún problema con el instalador. Pues también tenemos la carpeta .minecraft, que es tan fácil como abrir nuestra carpeta .minecraft, borrar todo lo que hay dentro y meter lo que trae el zip dentro de la carpeta .minecraft y ya está, ¿vale? Aquí se está descargando el pack de mod. Y bien, mods, ¿qué más tiene mientras se instala esto? ¿Vale? Tiene el Matmos, que añade nuevos sonidos. También, una cosa que me olvidé decir, es que he creado un pack de mods así un poco más cómodo, ¿vale? Hay muchos packs de mods que tienen 20.000 tipos de oro nuevos y que al minar tienes tanta cosa que dices, Dios, que no encuentro metal, no encuentro carbón. Pues yo he sido un poquito precavido con eso y he puesto un total de mods que no añaden ore, es decir, pues en total creo que añaden 5 o 6 ores nuevos, ¿vale? Que también depende de la probabilidad y todo eso, así que aparecen los ores normales también y está bastante bien, a mi gusto. El Universal Electrifique, como es, usa el copper y todo esto que es global, es decir, lo que sirve por un mod sirve para todos y está bastante bien. Bien, está a punto de acabar eso de instalación y ahora nos va a salir aquí la ventanita y lo que haremos es tan fácil como abrir el instalador, porque va. Ahora sí, aceptamos, bueno, ahora se ha vuelto a abrir, pero bueno, aceptamos y nos sale este instalador, ¿vale? Leemos todo esto, está formada en nuestra craft, borrar en su carpeta.minecraft, si tiene mod pues la borráis, por si acaso hace incompatibilidad. Pero bueno, vamos a continuar, aquí nos dice la lista de mod, mi canal YouTube, ¿vale? Luego aquí nos dice dónde la va a guardar, que es en roaming.minecraft. No cambiar esto porque si no nos instalará en Minecraft. Pues vamos a continuar, iniciamos la instalación, ¿vale? Tardará unos segundos en instalarse, eso depende del ordenador. Como pueden ver a mí me va bastante rápido, ahora ya está instalado. Y como podemos ver, le vamos a salir y ya está instalada en mod, ¿vale? Será tan fácil como cerrar esto y abrir nuestro Minecraft y loguearnos. O en este caso yo soy Premium y en otros casos pues sois piratas. Nos logueamos y se abrirá Minecraft. Como podemos ver, tardará esto un poquito más en... A ver si ya que son 50 mods y bueno. Bueno, nos vemos dentro del juego. Adiós. Bueno, y estamos aquí en Minecraft, ya se ha cargado y bien, he creado un pequeño mundo para que veáis cómo funciona el tema. Vosotros no tenéis ningún mundo cuando instaléis el pack de mod. Y bien, creo un mundo para evitar. Y bueno, lo primero, solamente lo que a primera vista veréis es que hay unos sonidos nuevos y todo eso, ¿vale? Para ello, para bajar los sonidos por si nos interesan, que es el Matmos, es un mod de sonidos muy chulo a Minecraft que añade 20.000 tipos de sonidos nuevos cuando cambiamos todo eso. Pulsamos F7, sale este nuevo menú y desde aquí podemos controlar el volumen. Voy a dejar el 30% para que veáis lo que añade. Por ejemplo, esto es otro mod, que es el de los chunks. Sí, pues básicamente para desactivarlo, ¿vale?
Y como podemos ver, por ejemplo, cuando cambiamos de bloque suena esto. Si cogemos una herramienta, pues todo esto. También cuando nos metemos debajo del agua, hay un montón de cosas nuevas. Ya haré una review de este mod. Vale, como podemos ver, voy a bajarme el volumen otra vez. Recuerdo, desde F7, aquí también podemos controlar otros sonidos, por ejemplo, las armas, los cambios de bloque, como queramos. Yo voy a dejar a 2. Y bien, ¿qué trae este pack de motos en general? Lo primero que he hecho es más generación de terreno. Quiero que esto sea agradable de jugar, es decir, que tengamos tantas cosas nuevas del mundo, no solo de industria, sino... Así he puesto tres mods básicos. Primero he puesto Better Dungeons, que lo que hace es generar estructuras por el mundo nuevas. Ya son como tipo dungeons muy grandes y con elementos nuevos que podemos encontrar aquí. Como vemos, desde aquí la podemos crear de forma automática. Vamos a crear, por ejemplo, esta misma, el castillo normal. Tarda un poco en generarse, ya que... Vale, esto es el... ¿Vale? Tarda un poquito en generarse. Aquí, como podemos ver, tenemos nuevas armas, pociones, flechas. Hay un montón de guapchuladas esto. Y bien, ¿qué más cosas tenemos de generación del mundo de este pack de mod? ¿Vale? Como pueden ver, ya se ha generado. Es un pequeño castillo que hay debajo de la tierra, o sea, si algo así. Como pueden ver, es una dungeon muy chula. Esto se puede generar de forma aleatoria por el mundo. Y bien, ¿qué más cosas trae esta cosa de generación de mundo? Otra cosa, Natura. Natura es un mod que añade así como cosas nuevas sin meter biomas. Por ejemplo, nubes. Ahora cuando se me carguen, nubes. Sí, 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 son nubes de bloques. Pero son nubes transparentes. Son con... pues con una cosa muy bastante extraña. Como podemos ver, mirad esto. Es bastante extraño, pero bueno, también añade árboles y cosas así bastante chulas. ¿Qué más cosas podemos ver? También podemos encontrar corales. Mira una caja de bruja, qué suerte tengo. Corales, sí. Por el mundo, en el océano podemos encontrar corales que nos sirvan para hacer nuevas cosas. Ahora mismo aquí no hay ningún mar, pero lo veréis, brillan en la oscuridad y todo y queda muy chulo. ¿Qué más cosas tenemos así de generación de mundo? Creo que añade... Primero tenemos el de toda la vida. Esto es del universo de Electrifiki, son nuevos ores. Aquí podemos ver Particle Boss, que añade partículas, los Iron Chess. El Easy Crafting para hacer crafteos. Aquí están todos los corales. Aquí están otra más de Universal Electricity. Todo esto del Railcraft. Y aquí un poco de Dimensional Doors. Aquí tenemos la Backpack. Más esto y los Mutant Creatures. Bastante chulo. Aquí no cambia nada. Aquí alguna herramienta nueva de aleaciones, como podemos ver. Aquí más cosas. Entre ellos el Pet Bat para traer murciélagos y armas de los Mutant Creatures. De pociones no hay nada nuevo. De materiales así, pues circuitos, motores y algún lingote que otro. Pasamos página. Todos los Better Furnace para hacernos más rápido. Lo que hemos enseñado de las dungeons. Esto es para hacer una cosa bastante chula que nos permite hacer bloques de cualquier cosa. Es decir, si ahora yo pongo, por ejemplo, esto es un bloque de nube. Yo pongo esto aquí. Esto aquí podemos crear bloques de cualquier cosa. Y con el martillo esto podemos girarlos. ¿Vale? Como podemos ver, podemos hacerlos tejados y queda bastante bien este bloque. Luego tenemos aquí van Exchange 3. El Instablock es bastante curioso, que nos permite crear cosas instantáneas. Por ejemplo, quiero una casa, pues me crafteo la casa. Tenemos el Ney también, con R podemos ver los crafteos. No, me crafteo una casa y hago pack. Con esta herramienta nos creamos una casa. Una casa portátil, es decir, que yo ahora hago así, cojo este bloque y quito la casa. También tenemos cosas bastante chulas como cultivos, minas que va desde el bloque que va hasta el nivel 12. Es decir, yo hago aquí, pongo esto, le doy aquí, nos crea hasta el nivel 12 de profundidad. Perfecto para hacer minas. También nos crea filtros y un montón de cosas más. El Magical Crop, hice una review hace poco. Hay nuevas cosas como podemos ver por aquí. Mechanics del Universo Electricity, que añade nuevos generadores. Por ejemplo, biogenerador, generador de eólico. Esto es una maldita pasada, en serio. Mirad, mirad esto. Es una maldita pasada. Entre otras cosas, el Minechem, que añade todos los elementos de física para crear elementos y todo eso. Luego, ¿qué más tenemos? Por aquí el Use Full Fod, ¿vale? Que nos añade cosas nuevas de comida. Esto es como el Willcraft, pero un poquito más avanzado, que es del Universal Electrifiki. El Atomic String, que es una malita pasada este mod. Ya haré una review de este mod a fondo, porque es una malita pasada este mod. El Insurcraft, lo digo en serio, parece una mierda comparando con este mod. Así lo digo bien claro. Computercraft, bastante interesante. El IBM, que trae todos estos nuevos explosivos. Que bueno, yo dudo que lo use, o sea, cuando yo juegue con esto dudo que lo use, ya que son solo explosivos y cosas así. Pero bueno, pues si queréis petar el mapa. El Electric Expansion, nuevos cables, alternadores, todo este rollo.
Fluid Mechanics, que para transportar agua y hacer máquinas con agua, bastante chulo. Modular Force System, para crear campos protectores de tal cosa. El Natura, que lo hemos visto ahora, que tienen las nubes y todo eso. Railcraft, que te añade pues nuevas cosas así, no solo de raíles, sino de nuevos bloques y todo esto, bastante chulo. El Turret Mod, que merece mucho la pena, que podemos crear torretas de cualquier mob y hacer que definan mod nuestra casa. Hay un montón, es súper guapo este mod, la haré una review. Y Bibliocraft. Luego tenemos el Ney, como podemos ver. Para craftear y todo eso, pues pulsamos la letra R y nos dice todo lo que podemos hacer con eso. Y con la letra U nos dice todo lo que podemos hacer con ese crafteo, ¿vale? Entre otras cosas, también tenemos el Madmos, que lo hemos visto antes. Y alguna API de un mod que hay así en general. Pero bueno, en general el pack de mod está bastante chulo. No tiene Optifine, es una pena, ya que es incompatible con algún que otro mod. Y le va a costar raro. Por aquí vemos algún ore, es decir, que hay poca abundancia de ore, como podemos ver. Y bien, espero que os haya gustado este vídeo. Y recordad, en la descripción están todos los links del pack de mod para que lo podáis descargar, ya sea el instalador o la carpeta.minecraft. Y bueno, si os ha gustado este pack de mod y queréis más, podéis suscribiros al canal y recordar darle a me gusta y a like y a favoritos. Venga, hasta otra. Adiós.